Así es, continuamos con las informaciones. En el día de ayer, en el sector de Alto del Yaque, fue asesinada la señora Rosa Hinoa, 29 años de edad, a manos de su expareja José Santiago Uceta. Le conocen como Balba. Conversamos con la hermana de Rosa y Balbina Hinoa y nos contó parte de lo que pasó esta joven en una relación de 12 años con Balba. Le hizo una llamada y para que ella fuera engañada donde él estaba, en la casa de su papá, y allá la picó. Le cortó la cabeza, los brazos y la iba echando en una ponchera. Pero ya hace varios meses él intentó matarla a ella. Y se la quería llevar con los niños también, pero los muchachitos estaban en la escuela y por eso no mató a los muchachitos también. ¿Ella tenía qué tiempo tenía ella de relación? No, de dejado. Ella, ¿los primeros casados? No, 12 años tuvieron, porque la maltrataba, ella tuvo que dejarlo. ¿Y qué tiempo tenían ya? Ya casi 6 meses. ¿Me dicen que ella había puesto el... Sí, ahí lo agarraron sábado y lo soltaron domingo en la noche de la otra banda. Cuando sucedió el caso, la primera vez. ¿La primera vez de maltrato? Sí. ¿Ella vivía dónde? En Maizal conmigo, en la casa donde yo vivo. ¿En Maizal? Sí, porque los problemas que ella tenía, yo me la llevé para la casa. Para mi casa, porque yo soy su hermana. Porque donde quiera que la veía, la acechaba en la escuela, en todas partes a ella. ¿En ningún momento le dijo ella que temía por su vida? No, ella siempre le temía. Pero no sé qué pasó, parece como que la sedució, que fuera a buscar algo de dinero de que para los niños. Ella llegó donde él. De ella, Rosanna Hinoa, Balbina Hinoa. Bueno, la pena máxima para él. ¿Usted logró antes de esto? ¿Usted logró hablar con él? No, porque él nunca llegó a la casa donde yo vivo, habiendo gente, nunca, y siempre llegaba escondido de noche. Y él la llamó por el celular. Nosotros casi no lo veíamos ahí. Tres, una de casi de 13, una de 11 y una de 8. Voy acá. Baba, dime qué fue lo que pasó. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué tomaste esta decisión? Dime, ¿por qué? Porque quería vengarte con el hermano. Hermano, dime, ¿por qué tomaste esta decisión? La familia me llevó ese extremo, varón, permiso ya, por favor. ¿La familia de quién? La familia de ella. ¿Qué te decía? Ningún hombre aguanta y fuerte yo llevaba. ¿Por qué le dime, hermano, qué te decía la familia? Déjalo hablar, que quiere hablar. La familia quiso, intentó matarme muchas veces. Ella todo el tiempo estuvo conmigo, todo el tiempo. Ella que estábamos separados, mentira. Eso fue mucha mentira. Porque nosotros, yo iba todo el día a llevar la comida, ella compartía conmigo una vida normal. Ella quería volver con tu... Sí, todo el tiempo, ella todo el tiempo estuvo conmigo. Ustedes pierden, coño. Si es conmigo, era que quería hablar, porque yo le pregunté. Él quiere hablar.